está. Hoy, viernes 15 de marzo, año de la lucha contra la corrupción e impunidad, vamos a dar inicio al programa informativo Taita Cáceres, de la 31ª Brigada de Infantería. Quien les habla es la soldado del Ejército del Perú, Daniela Caballón Pérez. Rápidamente damos paso a nuestras noticias preparadas para el día de hoy. A fin que nuestra niñez y juventud estudiosa de la región central del país se beneficie con el programa Un psicólogo y un odontólogo por colegio, el general de brigada Juan Eduardo Vaca Colchado asistió al relanzamiento de este importante programa. Veamos la nota. Bajo el lema Salud Bucal y Mental de nuestros estudiantes es nuestra prioridad, el gobierno regional de Junín, en el auditorium de la Municipalidad Provincial de Huancayo, a las 10 de la mañana, realizó el relanzamiento del programa Un psicólogo y un odontólogo por colegio, la misma que redundará en beneficio de nuestra niñez y juventud estudiosa de la región central del país. La ceremonia se realizó dentro del programa inaugural del año lectivo 2019, la cual fue presidida por el gobernador regional de Junín, doctor Vladimir Cerrón Rojas, y asistió en representación del Ejército del Perú el general de brigada Juan Eduardo Vaca Colchado, comandante general de la 31ª Brigada de Infantería, entre otras autoridades civiles, policiales y eclesiásticas. Cabe resaltar que en este importante relanzamiento del programa Un psicólogo y un odontólogo por colegio, la presencia de las diferentes delegaciones educativas provinciales y distritales que llegaron a la incontrastable ciudad de Huancayo, entre ellas tenemos a los centros educativos de Jauja, Tarma, Yauli La Oroya, Concepción, Chupaca, Muquillauyo y Huancayo. Inspectoría de la 31 Brigada de Infantería inspeccionó el Estado Mayor de la Comandancia General del 12 al 14 de marzo. Veamos la nota. Del 12 al 14 de marzo, Inspectoría de la 31ª Brigada de Infantería verificó in situ el cumplimiento de las normas y disposiciones del escalón superior en lo que respecta al nivel administrativo y operativo de la Comandancia General de la 31ª Brigada de Infantería. La comitiva estuvo presidida por el coronel Ejército del Perú, Luis Cuevas López, inspector, quien estuvo acompañado de un equipo de oficiales superiores, quienes iniciaron su labor con el Estado Mayor del Cuartel General de esta victoriosa gran unidad de combate acantonada en la incontrastable ciudad de Huancayo. El equipo de inspección incidió en el aspecto administrativo y en la sólida moral, disciplina, consciente, iniciativa y espíritu combativo con mentalidad vencedora. Asimismo, los inspectores verificaron la situación y mantenimiento de los alojamientos e instalaciones tanto interna y externamente. Por otro lado, hubo la revista de la bolsa de impedimenta y la presentación de los reglamentos militares, así como se verificó el esfuerzo físico por estaciones. Lectura de cartas, manipulación del equipo de comunicaciones, primeros auxilios, manejo de armamento, inspección por campos funcionales del Estado Mayor, plan de seguridad, ejercicio de tiro. Al respecto, el general de brigada Juan Eduardo Vaca Colchado, en su condición de comandante general de la 31ª Brigada de Infantería, exhortó a la comitiva de inspección cumplir estrictamente con todos los postulados que provengan y derive el cumplimiento de su misión. Los jóvenes de la región central del país que desean postular a la Escuela Técnica del Ejército, las inscripciones son hasta el día de mañana, sábado 16 de marzo. Aquí los detalles. Nací en el distrito de Querecotillo, provincia de Sullana, departamento de Piura. Desde muy joven el amor a mi patria me llevó a vestir el uniforme del Ejército, del cual me siento muy orgulloso. No cancane
Cay 8, Huarcondo y Actamanta, departamento de Cusco. Ubica aquí en Navajay, departamento de Amazonas, provincia de Condorcanqui, distrito de Nieva, centro poblado Sierra Alegría. Ubica abajo en Nijay. Nayaja Jutja y Labi Marcata, departamento Puno Marcata, J. La Canacataki, Titicaca. Soy del departamento de Lima, distrito de Chorrillos. Desde muy joven, mi vocación militar me llevó a postular a la Escuela Técnica del Ejército. La puntualidad y la disciplina forman parte de mi vida desde que ingresé a la Escuela Técnica del Ejército. Ñapa yacharani kay ejército karikunapa karan kunan kusiska tarikuni warmikunapa kay ejército yankapakuynimi hamuy kay yacha wasiman sonoma con imagen anes mun engonas ahantunas takarnas sin hutanas ashi unganuna sonoma con imagen echururun jawali kusistatua nayaja Echururun Hanayaja Ejercitutua, Mayanke Kusun Zitaspaja, bastante Pusudirikta. Echururun Hajumaru Tuktampa, Utma Ejército del Perú. Mi deseo de superación, más la disciplina y la responsabilidad hicieron que me gradúe como técnico en administración. Ahora sigo estudiando para obtener mi título profesional. Así como Bolognesi, nosotros también estamos comprometidos con nuestro Perú. Técnicos militares al servicio del país. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército ETE te da la oportunidad que esperabas para cumplir tus objetivos de formarte no solo como militar, sino también como un profesional técnico. Vive esta emocionante experiencia y luego de 3 años serás un futuro líder técnico del Ejército. La Escuela Técnica del Ejército te ofrece 11 especialidades. Equipo pesado de ingeniería, blindados, comunicaciones y electrónica, armamento y munición, aeronáutica, aviónica, enfermería, agropecuaria, ciencias de la comunicación, administración, geomática. Contamos con modernos talleres y laboratorios, clases teórico-prácticas, con una plana docente calificada, convenio con el SENATI, el Instituto Geográfico Nacional y con el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, convirtiéndote en un profesional de éxito. Accediendo a múltiples beneficios para ti y tu familia como salud, educación, esparcimiento, vivienda, viajes y capacitaciones en el extranjero. Postula la Escuela Técnica del Ejército. Elige ser militar. ¡Viva distinto! Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército ETE. Sargento Segundo, Fernando Lórez de Nazoa, Técnico Jefe Superior. Amigos, la puntualidad es uno de los valores importantes que debemos cultivar desde el hogar y la escuela, con nuestra familia, amigos y todas las personas que están alrededor nuestro. Es el respeto al prójimo y a las personas. Por lo tanto, es esencial para que exista una sana convivencia y para que haya armonía dentro de la sociedad. Como dice el dicho, la hora es la hora, después de la hora ya no es la hora. Para un militar, la puntualidad es la base fundamental que lo impulsa al desempeño de sus actividades en su quehacer diario. Para el militar, ser puntual es valorar el tiempo propio y ajeno. Para el militar, la puntualidad es deber de caballeros, cortesía de reyes, hábito de gente, valor y costumbre de personas bien educadas. Para el militar, la puntualidad es el cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo. Para el militar, la puntualidad es la capacidad o actitud que es característica de una persona responsable. Para el militar, la puntualidad no solo se refiere al terminar un trabajo planeado previamente a tiempo,
sino que también se refiere al llegar a un sitio a la hora preestablecida. Y recuerda que para empezar a ser puntual, examínate y descubre cuáles son las causas de tu impuntualidad. Hasta aquí la información del programa. Nos vemos el próximo viernes a las 7:45 de la noche por Canal 21 Huancayo, pioneros en televisión huanca. Reciban el saludo cordial del guerrero huanca que presta servicio en esta victoriosa gran unidad de combate, acantonada en el majestuoso Valle del Mantaro. Los dejamos con un videoclip que esperamos sea de su agrado. Juntos hacia la misma meta, sigamos avanzando. Buenas noches.